sí, crece la expectativa por saber quién va a ser la actriz protagónica de la nueva novela de Ricardo Díaz, que va a tener por nombre Dueña de tu Amor. Ya habían dicho, ¿se acuerdan que esta novela que fue en 1995 la que hizo Angélica Rivera? Wow, que era maravillosa. ¿Quién dijo una candidata? Yo ya dije el otro día que era para mí Silvia Navarro, pero que no les gusta que repetir pareja, pues no, repitan pareja. No, pues. No. Bueno, para mí también Silvia Navarro, pero si se trata de no repetir, entonces Adela Noriega. Para mí también Adela Noriega, me encanta. Yo Alejandra Barros. ¿Alejandra Barros? Sí. ¿De dónde la sacaste? ¿De la manga? Sí, no, 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 de Mariana de la Noche, que también lo hizo con Angélica no, Rivera. No, pero era una de las candidatas. Sí, aparte. Dicen que es de las más fuertes. Pues yo creo que se va a quedar, si no quieren repetir pareja, va a ser Adela Noriega. Ay, a mí me encanta la pareja que hacen Adela Noriega y Fernando Colunga. Bueno, pues ya está probada y está maravillosa. Pues está lo mismo. Si ya está probada, pues también para qué Adela va a repetir. Por eso, pero Silvia Navarro está muy reciente. Es la telenovela muy reciente y ya Adela hace mucho que está con Colunga. Perdón, pero Adela ya no le queda ese papel. ¿Cómo no? Claro. Si la canónica es esta Gaby Spanik. ¿A poco no? Más o menos llegan ahí. No, son amigas de jóvenes. Son amigas. Entonces, ¿qué vas a poner una jovencita con el señor? Sí, ¿no? Decir que yo puedo opinar, yo puedo decir quién. Mire, Cintia Urías y usted de pareja, como protagonista, señor. Yo no sé por qué no te hacen productora a ti. Serías genial, señor. Eso te dice ahorita. Y en el siguiente viene a decirte de las Alzheimer. No es cierto, señor, no es cierto. Además, quiero felicitarla. Se ve que se están preparando ustedes dos. Muy bien, me da mucho gusto. Se ve que están yendo al curso. Nada más, cuando vengan a trabajar, quítense el uniforme de la escuela, por favor. Mi ropa. Sobre este asunto, Nicandro Díaz, bueno, ya está perfectamente estudiando a cada una. Y como decía Pepillo, bueno, tiene que ser desde amigas de jóvenes, van creciendo, de antagonista, tal, tal. Bueno, pues ¿quién va a ser Regina Villarreal? Nosotros ya dijimos aquí, usted opina en su casa, ¿quién va a ser la protagonista de esta nueva historia? Pues qué barbaridad, yo lo vi cenando. Que Lucero, ¿te acuerdas que la habían descartado? Y yo lo vi cenando. La primera que dijeron fue Lucero, que ya era casi un hecho. Lo que pasa es que, pues con esto dicen que lo del divorcio, pues ya no le hizo hacer la telenovela.